Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar ahí para seguir compartiendo como todos los días toda la información que tiene que ver con nuestras chacras y un dato que necesitamos en este momento. ¿Cómo va a estar el tiempo? ¿Qué dice el pronóstico? Continuaría el tiempo estable con cielo despejado y clima seco por la tarde, al tiempo que la humedad disminuye aún más. El viento predominará del norte con intensidad leve, las temperaturas frescas para el centro y cálidas para el norte y sur. Se estiman máximas calurosas para el sur y apenas cálidas para el centro y norte. Mucha información para compartir. Un adelanto, esto. Reunión de tabacaleros. Este viernes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se realizará la tercera jornada nacional del Fondo Especial del Tabaco, Trabajando en Equipo, organizada por el Programa de Reconversión de Áreas Tabacaleras Argentinas del Ministerio de Agroindustria de la Nación. Al mismo tiempo se llevará a cabo la primera reunión 2018 de la Comisión Tabacalera del Consejo Federal Agropecuario, con la participación de los correspondientes representantes de las 7 provincias tabacaleras. Jornada Tealera. Este viernes, en la EFA de Campo Viera tendrá lugar una jornada técnica nacional del té. Los temas que se abordarán van desde la seguridad en el uso de maquinarias, cuidado del suelo cultivado, la caracterización del té argentino y el trabajo de la Mesa Tealera Nacional. Habrá jornada de campo. Reunión en Capiobí. El jueves de la semana que viene se volverá a reunir en Capiobí la Federación de Asociaciones Rurales y Forestales de Misiones. El objetivo, continuar fortaleciendo la incorporación de todas las entidades agropecuarias y civícolas que representan a sectores del campo en diferentes localidades misioneras, para de esta forma sumar fuerzas y capacidad de gestión tanto a nivel provincial como nacional en temas que son comunes. Matadero Frigorífico de San José. En más de un 85% se encuentran las obras de remodelación del matadero frigorífico de San José. Tendrá una capacidad de faenas de 120 animales mensuales y estará habilitado para bovinos y ovinos. Las instalaciones se construyen siguiendo las normativas del SENASA y es una posibilidad que tendrá el productor de poder facturar y transparentar su actividad. Y el tema ahora es el tiempo. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Es lo que tratamos de entender cada vez que hablamos con Marcelito Cusi. La pregunta es siempre la misma. Bueno, ¿qué tenemos que esperar? Porque ahora los productores, por ejemplo, los gerentes, están preocupados porque está la seca, el cultivo no crece, falta agua. ¿Va a llover o no va a llover? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Sí, la verdad que es preocupante la situación que ya se vivía en la provincia. Las hortalizas en especial están sufriendo mucho, uh-huh, más los que no están con riego, porque claro, no está lloviendo ya más de 20 días, okay, y la situación es bastante crítica, se podría decir. Claro, se están secando los, exacto, pozos de agua. Y ¿no? Los pozos de agua también, a pesar de que las napas ya en esta época, sí, comienzan a subir, a florecer, están teniendo una merma y una disminución, se está notando en los tajamares, se está notando en la ganadería, se está, claro, notando, y hay una preocupación bastante importante. Claro, está incidiendo inclusive en la venta de animales, por ejemplo. Exactamente, en el interior se está viendo esto, la venta de animales a menor precio porque los lotes se achicaron prácticamente, claro, porque por la pastura, claro, y esto como que le llegó de sorpresa al productor porque la verdad que no lo tenía en cuenta, pero nosotros a fines de diciembre veníamos anunciando una disminución en la cantidad, sí, de, entonces sí, el productor, sí, tiene que saber de que hablar de trimestre es el pronóstico que mejor tiene que tener en cuenta, claro, para prevenir en este caso la, claro, la, hacer sus reservas forrajeras, sí, asegurar el agua. Hoy más que nunca hay que cuidar el agua, ¿no? Sí, sí. Y estos cambios climáticos se están dando por uno de los motivos principales, el fenómeno de la Niña, claro, que gran parte del año nos acompañó.
con periodos entre secos y lluviosos, uh-huh. que la verdad que los frentes fríos, a medida que iban llegando a la región, uh-huh. Van perdiendo intensidad, y lo que genera es que la lluvia llegue a esta corriente, como en este último evento, claro. y en Misiones prácticamente no ha llovido. Claro. Antes llovía en Buenos Aires, sabíamos que los dos o tres días lo teníamos acá, sí. ahora no. Tres días viento norte y el ya cuarto está. Ya estaba lloviendo en Misiones. Claro. Lastimosamente hoy la realidad es otra, y el cambio climático en líneas generales va cambiando y está cambiando para peor, no para mejor. Así que el productor tiene que estar muy atento. ¿Pero podemos esperar lluvia para los próximos días? Próximos días con buen tiempo y calor de verano. Con sí, máxima. En otoño, calor de verano. Exactamente, ahí está el tema. Las lluvias o las próximas lluvias importantes en la provincia de Misiones debemos esperar por lo menos pasando el 3-4 de mayo aproximadamente. Claro. Con este panorama vamos a sumar más de 30 días sin lluvia en la provincia de Misiones en sí, líneas generales. Claro. Y por un lado se ve el tema de la ganadería, hortalizas, y por el otro lado sí. se tiene muy en cuenta el riesgo de incendio, que está en valores muy altos sí, en toda sí, la provincia, sí. pero por suerte el productor ha tomado conciencia. Ha tomado conciencia. Y sí. eso es un buen dato que hay que resaltar. Y la hierba también se está sintiendo, ¿no? Se está sintiendo. Aparte, comienza ahora la plantación, por ejemplo. Claro. Y sí, sí. el productor está ahí en qué planto, qué no planto. Hay caída de hoja también. Sí, la caída de hoja por las elevadas temperaturas. Sí, sí, sí. Si se suma un poco de viento norte, va a empeorar la situación. Sí. Así que, bueno, también hay una incertidumbre por ese lado. Hay que pasar este tiempo y después ver qué es lo que va a pasar en invierno, ¿no? Exactamente. Es otro interrogante. Un panorama bastante alejado, pero de todas maneras podemos adelantar de que si el fenómeno de la niña va perdiendo intensidad y va a ser neutro durante el invierno, tendremos lluvia y temperatura dentro de los valores normales. Ojalá que eso sea. Un dato que me pareció muy interesante hablando con los productores feriantes es que hoy estamos mirando los pronósticos y lo estamos teniendo en cuenta. No en sentido no que lo que va a pasar uh-huh. en el día, sino lo que viene sucediendo semana a semana, ¿no? Sí, sí, tomar registro. Hoy más que muchos nunca. Productores toman registro sí, y eso sí. bueno, hay que felicitarlo sí, por sí. el tema de la lluvia, más que nada. Se ha vuelto esa práctica. Sí, ya. sí, la verdad que se ve porque hoy la tecnología del celular, por ejemplo, el productor está en la chacra, está sacando una foto y está archivando y eso es importante, y tomar todas esas herramientas como parte de un historial de lo que estuvo pasando claro. en una colonia, en un lote, uh-huh. porque nos va a servir a la familia que está uh-huh. en ese lugar, y además a futuro tener unas prácticas, decimos, bueno, en este lugar que llueve mucho, se inunda, por ahí debemos claro. no plantar o hacer planificar su producción. Planifica, exactamente, por ese lado. Gracias, Marcelito. No, gracias. Marcelito Cusí, como siempre, bueno, dándonos las últimas novedades con respecto al tiempo. Abejas reinas a Francia. Una carga de 184 abejas reinas, uno de los productos de mayor valor individual de los que exporta la Argentina, partió ayer desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza rumbo a Francia. El envío lo concretó un consorcio de pequeños productores apícolas de Entre Ríos a través de la cabaña Reina Madre de la localidad de Maciá. Forrajes conservados. El INTA presentará un nuevo manual técnico de forrajes conservados. Se trata de la segunda edición actualizada y aumentada de un trabajo muy valorado tanto en el sector técnico y productivo como en el académico. Esto se concretará el 10 de mayo en Manfredi en el marco de la novena Jornada Nacional de Forrajes Conservados. Buena siembra. La Bolsa de Cereales de Buenos Aires estimó el área destinada a la siembra de trigo 18-19 en casi 6 millones de hectáreas. Bajo este panorama, los resultados preliminares del relevamiento indicaron una posibilidad de expansión del 3,5% ante un escenario de mejora climática que recomponga la humedad en los perfiles para el comienzo de la siembra. Y está en proceso de licitación la construcción de un nuevo centro tecnológico en Aristóbulo del Valle. Es el segundo en la provincia después del de Monte Carlo. Lo que hicimos fue firmar la creación de el Centro Tecnológico de la Madera de Aristóbulo del Valle. Es una inversión que va a rondar los 60 millones de pesos y que en este momento se está licitando la obra civil los primeros días de mayo se estarán abriendo las ofertas. Este programa, que es financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo y que es coordinado por lo que antes se conocía como Unidad para el Cambio Rural, que hoy tiene varias dependencias del orden nacional, pero bueno, contar con esta decisión de continuidad en el financiamiento es una buena señal, digamos, para el sector forestal de la provincia de Misiones. Y también en este acto firmamos con dos industrias, pequeñas industrias forestales, uno de la localidad del Dorado, que va a incorporar una máquina de remanufactura en su industria,
y otra de la localidad de Santa Rita, la zona de 25 de Mayo, que es una asociación de pequeños productores y una industria forestal para aprovechar los bosques que existen en ese lugar alejado de las cuencas forestales, como dos muestras de dos situaciones diferentes del desarrollo forestal industrial que atiende muy bien este programa, dado que con sus tres ejes de apoyo o de implementación que tuvo y tiene ese programa, que consiste en el financiamiento de centros tecnológicos para la madera o en el caso también de vivero para viveristas, que tiene la cuestión del apoyo a las industrias, a las pequeñas industrias a través de aportes económicos no reintegrables en un porcentaje importante de todo emprendimiento presentado por el sector forestal, y también tuvo el apoyo de aviveristas, que con varios viveristas beneficiados que han hecho innovación, digamos, en esa matriz de producción de plantas, incorporando la clonación como un aspecto importante para reproducir modelos genéticos que superen lo que hoy se produce. Esto es, de alguna manera, pensar ya estratégicamente en el sector forestal, porque estamos pensando que las plantaciones de segunda y tercera generación que vamos a hacer a partir de ahora vendrán entonces ya con la posibilidad de incorporar material mejorado en la plantación de los pequeños productores. Vamos a ver las últimas cotizaciones en el mercado de cereales, en los valores disponibles para la soja: 6.100 pesos la tonelada, maíz 3.700, trigo 4.500, girasol 6.100, sorgo 3.000 pesos la tonelada. En los valores de pizarra para la soja en el puerto de Rosario: 6.100 pesos la tonelada, en Bahía Blanca 5.860, en Quequén 5.900. Maíz en Rosario 3.590 pesos la tonelada, trigo en el mismo puerto 4.580 pesos la tonelada, en Dársena, al igual que en Bahía Blanca, 4.800. Girasol en Rosario 6.050 pesos la tonelada, y en Bahía Blanca 6.189, y sorgo en el puerto de Rosario 3.000 pesos la tonelada. Y este año no es el mejor de los años para la apicultura en la provincia de Misiones, en principio por las lluvias del año pasado y el tiempo nos está acompañando. Es así, Beto Vázquez, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Sí, buenos días, Carlos, buenos días a toda la audiencia. Sí, es así, Carlos. Nosotros este año, a partir de septiembre, octubre, tuvimos mucha, mucha lluvia. Y eso la verdad que complicó porque la gente venía preparando las colmenas y bueno, eso causa también un poquito de desánimo en la gente. Claro. Por suerte ahora, en lo que fue el mes de marzo, en varios lugares de la provincia floreció mucho lo que es el peterebí, el oro negro, ¿no? Y eso hizo un aporte interesante, entonces la gente está cosechando, pero veríamos de que va a haber una pérdida fácil del 60-70% de la producción. Mira. En algunos lugares se perdió todo, ¿no? Y en la zona, por ejemplo, allá en el norte, por ahí cosecharon un poco temprano y después nos volvieron a cosechar, claro. Y ahora van a tener que alimentar las colmenas porque no hay más nada. Claro, porque se viene el invierno. Están un poquito mejor los productores que están en zonas donde hay eucalipto. Entonces, bueno, el eucalipto estuvo aportando también ahora. Y algo están cosechando, ¿sí? Lo que se le pide a la gente de que no toque la cámara de cría, sino que cosechen, claro, lo que está en la zona, en la parte del alzamelario. Porque de lo contrario van a tener que alimentar en la época de invierno. Claro. Se viene el invierno y yo decía, hay que alimentar las colmenas. Y en ese sentido, ¿habría un acompañamiento al productor? Bueno, eso estamos viendo. Nosotros nos vamos a juntar ahora en estos días con el Consejo Asesor Apícola y vamos a hacer los pedidos correspondientes. Todos los años estamos haciendo, siempre estamos viendo de tratar de paliar la situación, ¿viste? Para que el productor no abandone del todo la actividad. Claro, porque está una actividad que por ahí, o sea, muchas veces la gente, bueno, cree de que hacer apicultura es simplemente nomás ganar alguna plata con la venta de miel, pero tenemos que pensar de que gracias a que está la apicultura, gracias a que está la abeja, se están beneficiando un montón de productos, ¿viste? Porque la abeja poleniza y eso nosotros por ahí no ponemos en valor. Claro. Pero el día que falte la abeja en el planeta, como ya está pasando en algunos lugares del mundo, hay países que están preocupados por la desaparición de la abeja. Claro.
y ellos ven en esos lugares que hay una merma en cuanto a lo productivo. Claro. Y en este momento, ¿cómo estamos en la provincia? ¿Se suman más productores? ¿Mantenemos el número de colonos que se dedican a esta actividad? No todos los días se suma más gente. Uh-huh. Nosotros, o sea, prácticamente año a año vamos creciendo en número de productores. Sí. Y también vamos creciendo en número de productores que aumentan sus colmenas. Claro. ¿Sí? Pero también, por otro lado, por ahí tenemos pérdida, no de productores, uh-huh, pero por ahí productores que no están haciendo, o sea, que es como que tienen la actividad porque la tienen. Claro. Y bueno, cuando se dan cuenta, se les desaparece una colmena, hay mucho material por ahí que hay que recambiar porque ya el material está muy deteriorado. Claro. Entonces, bueno, muchas veces la gente utiliza las colmenas hasta que se caen y, bueno, la abeja termina abandonando y es una colmena menos. ¿Sí? Claro. Pero sí, todos los días nosotros recibimos por ahí grupos de productores que quieren, claro, la capacitación, se les está dando la capacitación. Uh-huh. Hoy nosotros tenemos diversos organismos, ¿cierto?, que están con el tema de capacitación. Aparte el Ministerio del Agro, claro, que está la gente de IFAI, está la gente, o sea, desde educación también se le está dando, claro, capacitación a los productores en distintos, claro, lugares, en lo que es la parte de iniciación apícola, ¿no? En su momento, la oportunidad está, ¿sí? Claro. En su momento se hablaba de unos 1.800 productores, 20.000 colmenas aproximadamente en producción. ¿Esos números se mantienen? ¿Han variado? Esos números se mantienen. Hoy posiblemente tengamos más productores. El problema, claro, está en que nosotros no contamos con un registro diario, claro, ¿viste? O sea, la gente por ahí se registra muy poco. Claro. Entonces, por ahí, yo andando en la provincia, muchas veces me encuentro con productores de que tienen 30, 40 colmenas, claro, que en algún momento hicieron una capacitación, pero después nunca se registraron, ¿no? Entonces, bueno, siempre estamos invitando a través de todos los medios de que traten de llegar a las casas del colono, al INTA, a esas oficinas, a pedir que se me inscriban en el RENAPA, ¿sí? Claro. Es fundamental porque entonces nosotros vamos a ir sabiendo, claro, a ciencia cierta qué cantidad de productores vamos teniendo en la provincia, ¿no? Claro, y se puede planificar, ¿no? Ser registrado en el RENAPA no significa pagar algún impuesto, nada de eso, claro, simplemente decir, mira, yo existo y soy un apicultor, claro, más que, claro, estoy aportando a la provincia. Claro. La cantidad de producción anual se mantiene más allá de estos vaivenes que nos tiene acostumbrado en estos últimos tiempos el tiempo, digamos, ¿no?, que nos lleva a perder mucha producción, pero en principio era unos 200 toneladas por año, ¿no? Algo así. Aproximadamente, sí, posiblemente, claro, hoy estamos, vamos a sacar un promedio en, claro, 5 años, claro, estamos bastante por debajo, porque nosotros tuvimos más o menos 4 años complicados y tuvimos un año, claro, el año pasado, donde repuntamos un poco. Claro. ¿Sí? Pero, claro, nosotros, neta, el día pasado, justo cuando nos reunimos con las cooperativas, ¿sí?, estábamos charlando y no sé si este año vamos a llegar más o menos a los 80.000 kilos de, claro, miel. No creo que lleguemos, claro, a las 80 toneladas. Claro. Pero es una actividad que está instalada en la provincia de Misiones y que, más allá de estos vaivenes, bueno, todos buscan fortalecerla, ¿no? Totalmente. Nosotros, fíjate, hoy el sector apícola en varios lugares está cooperativizado. Claro. Las cooperativas están al día, están dando respuestas a sus asociados. Uh-huh. En otros lugares tenemos productores, en otros lugares tenemos asociaciones. Uh-huh. Se sigue haciendo la fiesta en la familia apícola, claro. Claro. Entonces, si fíjate vos cómo se fue instalando, ¿no? Uh-huh. Hoy tenemos 7 organizaciones a lo largo de la provincia que, uh-huh, tienen su proveeduría, claro, y que están dando respuesta en lo que es la parte de material, claro, que eso tanto veníamos luchando, bueno, claro, se consiguió, se instaló. Entonces, bueno, eso anima muchas veces a los, claro, productores, más allá de que el factor climático muchas, claro, veces nos pega una bofetada, claro, pero igual el productor se mantiene. Por ahí de repente un año es como que flaquea, claro, y después nuevamente está al pie del cañón, claro, arreglando su colmenita, claro, y volviendo a ser un apicultor de punta. Claro. Beto, muchísimas gracias. Bueno, hasta luego, Carlitos.
Beto Masque, el director de apicultura del Ministerio del Agro y la Producción, dándonos un panorama de cómo está hoy la actividad. Entre un 70 y un 80% se ha perdido de la producción de este año, teniendo en cuenta el impacto que ha tenido el cambio climático, las últimas lluvias, sobre todo en la floración, ¿no? Y es un año complicado, no obstante, ahora hay que pasar el invierno. Se está pensando en acompañar al productor, sobre todo para mantener las colmenas, y esto es básicamente comprar azurca y destruir a los productores para poder alimentar la colmena, para que se mantenga una actividad que está generando a un grupo de productores importantes de Misiones un nuevo ingreso a su economía familiar. Competitividad porcina. El ministro de Agroindustria, Luis Miguel Echeverri, señaló que con respecto al ingreso de carne porcina, abrir, cerrar, restringir o retrasar son señales que nos vuelven en contra. Somos un país que estuvo cerrado 12 años y añadió, con esa realidad tenemos que trabajar en ver cómo hacer que el consumidor argentino siga prefiriendo los productos argentinos. Esa es nuestra finalidad más importante en esta mesa. Pymes alimentarias. Bajo el lema "Sos pyme de alimentos, puedes ser parte del supermercado del mundo". El Ministerio de Agroindustria de la Nación inició el Programa Nacional de Capacitación para mejorar la competitividad exportadora de las pymes alimentarias. El objetivo, entre otras cosas, es dotar a las pymes de herramientas empresariales de gestión y conocimiento en materia de tendencias de consumo, definición del perfil del consumidor, etc. La peor sequía en 50 años. De acuerdo a la Bolsa de Comercio de Rosario, las lluvias que se iniciaron el jueves pasado sobre Buenos Aires le han dado la estocada final a la peor sequía que sufrió la región en los últimos 50 años. Hasta este miércoles se insinuaban áreas de recuperación para las precipitaciones que se produjeron en el comienzo del mes. Y el próximo lunes los productores feriantes de Posadas están eligiendo nuevas autoridades en un momento en donde hay preocupación en principio porque no está lloviendo. Sí, se está haciendo esperar, dos o tres semanas que ya me empieza a preocupar, pero bueno, hay esperanza que esta semana llueva, ya en las plantaciones de a campo afuera se está sintiendo mucho. ¿Cómo ha cambiado el tiempo, no? Sí, ha cambiado el clima, mira, una semana, dos, con tanta lluvia que hubo, pasa dos semanas, tres, y está como si dos meses, tres no llovió, se desaparece el agua. Para que se dé pronóstico, antes de invertir algo, hay que fijarse en hacer algo con riego, con sombra, algo ya preveniendo esas semanas sin lluvia que... Y asegurar el agua. Y asegurar el agua, sí. ¿Y las ventas cómo están hoy? Y dentro de todo se ve una merma, llegando fin de mes, cosas, o ve un poquito de merma, pero al último la gente termina viniendo a la feria. Por ahí los fines de semana, bueno, está que la gente todo se tira a la feria, se vende todos los miércoles, por ahí que afloja un poquito porque durante la semana, pero dentro de todo, bien, bien. Sí, la gente camina, busca precios, hay que estirar el sueldo al máximo. ¿Y el lunes están de elección de nuevas autoridades en la asociación? Sí, el lunes 30 estamos de asamblea. Estamos ahí en víspera de seguir la misma comisión que estuvo. Se hizo lo que se pudo, siempre mirando al productor. Yo como tesorero de la Feria Franca, dos años. Se hizo lo que se pudo con fondos propios, siempre, casi siempre con fondos propios. Y invito a todos los feriantes que se acerquen a votar, porque es nuestro y tenemos que defender lo que es nuestro, es una fuente de trabajo nuestra. Y sobre todo hoy más que nunca hay que juntarse, ¿no? Hay que juntarse y ser unidos, ya no es como el tema presidente, tesorero, todo, tiene que trabajar como una familia, todos unidos para que se tire para adelante, pues si tira uno o dos, no anda, tiene que ser una familia de Feria Franca, todas juntas, unidas. ¿Y el desafío es fortalecer esto? Sí, siempre, cada año seguir para adelante, ir agrandando, hacer posibilidades para nuevos productores que están... Así como tenemos 466 socios que van a votar ahora el martes, hay otros 100 que están esperando un lugar en la Feria Franca. Hay que crear, mejorar lo que tenemos, cuidar lo que tenemos ya, y ahí proyectando para haber espacio, buscar nuevas ferias. No digo tanto buscar nuevas ferias como agrandar nuestros espacios de trabajo para que pueda haber lugar más para más productores. Claro, para que haya más oferta, para que todos tengan la posibilidad de trabajar. Sí, que haya más competencia y que más productores puedan venir a vender su producto acá. Thank you.
controladores de faena es una exigencia del Ministerio de Agroindustria de la Nación. La intención es transparentar la actividad. Misiones está cumpliendo con estas normativas. El Ministerio de Agroindustria puso el año pasado una disposición en la cual todos los mataderos frigoríficos debían comprar los controladores electrónicos de faena, que estos sirven para controlar desde la Subsecretaría de Control Comercial de Nación el peso de los animales al ingreso, qué categorías son y tienen cruzamiento con la FIP. El 28 de febrero venció el momento de compra que tenían que avisar a Nación. Muchos frigoríficos lo compraron y tienen hasta abril inclusive para implementar el funcionamiento. Algunos frigoríficos, como ser los municipales, tuvieron un poco de lío para comprar este, en el cual el Ministerio está tratando de gestionar la compra de los controladores electrónicos. A través del fondo de crédito, ¿no? A través del fondo de crédito, sí. Para poder ayudarlos más a los frigoríficos municipales. Es una inversión importante que por ahí los municipales, los frigoríficos municipales no tienen tanta faena como si lo tienen otros frigoríficos. Más del 50% de los frigoríficos han implementado. Y a partir de julio van a necesitar también los frigoríficos de cerdos y de aves. El primer plazo, que era la compra, ya venció el 28 de febrero. Estamos tratando de ayudar a la gestión de los municipales para que entren dentro del sistema. Sí. Claro, sin eso no se puede comercializar. No, lo que hizo Nación es, si no acreditaban la compra, se le dieron de baja el RUCAN, lo cual no pueden faenar. Entraron al mercado 8.517 bovinos, el valor índice del novillo para arrendamiento es de 32 pesos con 539 milésimas. Novillos de consumo de 28 a 36 pesos el kilo, pesados de 30 a 31,50, regulares de 28,80 a 33, boveros negros de 24 a 33 pesos el kilo. En el consumo definido, estos son los precios corrientes, novillitos de 26 a 39,50, vaquillonas de 24 a 36,10, terneros de 24 a 39 pesos con 40 centavos el kilo. Vacas buenas de 18 a 30 pesos con 50 centavos el kilo, vacas conserva buena de 12 a 25 y toros buenos de 20 a 32 pesos el kilo. Boletín agrometeorológico semanal, lluvias del lunes 23 al lunes 30. No se esperan lluvias en toda la provincia durante este periodo. Las temperaturas durante este periodo no se esperan heladas, las temperaturas serán cálidas. La humedad del suelo en la zona sur muy bajo, en la zona centro bajo al oeste y moderado sobre el este y en la zona norte muy bajo. Días de riegos por tormenta fuerte o severas, tanto en el sur, centro y norte, sin riesgo. Esto es todo por hoy, los espero mañana, minutos después de las 5:30 de la mañana, para seguir hablando de estas cosas que a nosotros nos interesa y que tiene que ver con nuestras chacras. Pero no se vaya, quédese, ya viene Ana y Jorge con toda la información en Hola Misiones. Que tengan ustedes un muy, pero muy buen día. Nos vemos.